la vida de los primeros habitantes transcurría tranquila. Afortunadamente el reloj no se inventó hasta muchos años después, por lo que no había sitio para prisas ni para agobios. Los hombres y mujeres prehistóricos eran nómadas. Vivían de acá para allá si necesitaban comida o les interesaba cambiar de lugar porque surgía algún problema. Más tarde se establecieron en cuevas, las primeras casas, que les permitían protegerse y quedarse a vivir en el mismo lugar una temporadita. En ellas se reunían por familias y las decoraban con pinturas rupestres y así, entre pinturas, cáfara y animales increíbles, llegó el gran descubrimiento, el fuego. Había venido, porque donde se ponga un pescado a la plancha, que se quite el sushi. Con el fuego, la cosa cambió bastante. Podían enfrentarse a los peligros, protegerse, cocinar, y aunque el zumo de naranja y la tortilla de patata la dejamos para otra época, la rueda, las lanzas y otros utensilios les hicieron entender que si agudizamos el ingenio, la vida se vive mejor. Do that.
cultivar sus campos y convertirse en agricultores. De ese modo, construyeron las primeras ciudades donde se almacenaban reservas y se intercambiaban mercancías. Alrededor del Mediterráneo comenzaron a formarse muchos nuevos pueblos: sumerios, babilonios, hebreos, persas, escitas, hermanos, galos, muchos más. Y entre ellos nos dejan descubrimientos tan importantes como la escritura, la moneda o el papel. Pero centrémonos en dos grandes civilizaciones de las cuales todos habéis oído hablar: poderosas, misteriosas y repletas de personajes cuyos nombres hoy en día siguen llenando libros y dando vida a personajes de película.